Desde los más remotos tiempos, existen tradiciones y leyendas que nos hablan de lugares claves en nuestro aún no del todo explorado planeta. Enigmas y misterios que vinculan a epicentros tales como la Shambhala del Tíbet con el reino de Agartha en el continente americano. Pero pocos han podido siquiera vislumbrar cuál era y es el enclave europeo que podría actuar como nexo entre aquellos dos continentes plagados de historias que nos remontan a nuestros más primitivos orígenes. Sin embargo, es aquí, en este majestuoso paisaje rodeado de bellas montañas, coronadas por derruidos castillos cátaros, en donde aquella modélica cultura occitana del medioevo comenzó a esparcir sus ideales crísticos de paz, amor, fraternidad y verdadera elevación espiritual. Montañas silenciosas y eternas, que guardan y custodian celosamente uno de los enigmas más sagrados en la historia de la humanidad. ¿Tuvo en realidad Cristo descendencia? ¿Fueron los cátaros descendientes directos de su linaje? ¿Se halla oculto en estos parajes el Santo Grial, el cáliz que conservara José de Arimatea de la Última Cena para luego verter en él la sangre incorrupta del Cristo crucificado? Los místicos cátaros, pioneros culturales de los aspectos más civilizados de la Europa medieval, tuvieron en el castillo de Monsegur su último bastión antes de la definitiva caída en manos de la Inquisición. Legítimos herederos de las tradiciones cristianas y esotéricas más puristas, practicaban el vegetarianismo y la meditación, llevando una vida de ejemplar respeto por la naturaleza. Sus castillos, su propia vida hecha un verdadero evangelio y ese sentido místico que hoy día renace con nuevos bríos, son el principal legado de una cultura que sacudió los cimientos de la corrupción institucionalizada en las altas esferas de poder de aquel entonces. Subir a Monsegur es para muchos una especie de ritual que deriva en toda clase de sensaciones. Allí se dirimió un destino, la eterna lucha de la dualidad entre quienes bregaban por un mundo de valores internos y quienes buscaban u ostentaban el poder material y el control sobre los bienes perecederos que entrampan al ser humano en un círculo vicioso inacabable. Entramos en el castillo de Monsegur, el último reducto cátaro que en el año 1244, luego de un sitio de aproximadamente 3 años, la Inquisición dio por tierra, dio por finalizado, derrotó en una palabra a esta gran civilización, a esta gran cultura occitana que predicó el cristianismo en sus aspectos más puristas. Los cátaros se refugiaron aquí. Al
parecer, los cátaros custodiaban un tesoro de incalculable valor para la humanidad y, a pesar de su desapego por lo material, tenían puestas en él sus mejores expectativas. Unos pocos escogidos, librados de perecer en la hoguera de Montsegur, se refugiaron en la comarca de Sabartés, en las cercanías de lo que es hoy la localidad de Casenaf, para allí, junto a su montaña sagrada, llevar a cabo la por ellos denominada Escuela de Vida, todo un proceso de iniciación mística que sintetizaba en el adepto los principales preceptos de las grandes religiones y filosofías antiguas, hermanadas a través del legado de Jesús el Cristo. Recorriendo a continuación unos cuantos kilómetros en lo que es hoy el sur de Francia, nos trasladaremos a los pueblos que son el epicentro de muchas investigaciones relacionadas con la cultura cátara, los merovingios, grandes tesoros y la supuesta descendencia de Cristo, Rennes-les-Bains y Rennes-les-Châteaux. En esta última localidad, situada en lo alto de una pequeña y bella colina, surgen nuevos enigmas, investigaciones y disputas. Tras las increíbles peripecias vividas a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX por su párroco, el abad Berenguer Sonierc, quien tras hallar un tesoro de valor incalculable, cambió definitivamente su propio destino, el de su parroquia, su pueblo y el de miles de personas que cada día en mayor número se muestran interesadas por saber qué es realmente lo que sucede en Rennes-les-Châteaux. El padre Sonier hace construir la enigmática Tour Magdala, un curioso torreón dedicado a María Magdalena. Allí se dice que el gran Richard Wagner acudió para terminar de componer su Parsifal. Desde la Arcadia, habitáculo y templo erigido por la escritora Elizabeth Van Buren, surgen nuevas teorías y enfoques sobre tan peculiar enclave de la geografía planetaria, símbolos y esquemas geométricos que también se vinculan a una montaña de renombre que se yergue a escasos kilómetros de Rennes, Le Bougarache, el final de un sendero iniciático relacionado con la Orden del Temple. Vamos a entrevistar a Elizabeth Van Buren, realizando una traducción simultánea. Elizabeth, first of all, I would like to ask you, why the title of this book? ¿Por qué, Elizabeth, el título de este libro, Rennes-les-Châteaux, refugio del apocalipsis? Well, Rennes-les-Châteaux, for me, is a very sacred place. And I believe that it is a refuge in the days ahead when there will be a terrible catastrophe on the planet. And I'm not saying it's the only refuge, but it's a very major one. Elizabeth nos dice que Rennes-les-Châteaux para ella es un sitio sagrado y es uno de los puntos, de los enclaves geográficos que servirán como catalizadores de lo que pueda suceder en un supuesto estado de catástrofe futuro de la humanidad, cuando se produzca en las profecías que anunciaban el cambio de era. No afirma que sea el único sitio del planeta, pero sí uno de ellos muy importante. Yo quisiera preguntar a Elizabeth sobre los supuestos vínculos energéticos que hay en esta zona. Siempre se dice que hay en Machu Picchu, que es el epicentro energético de América, Lhasa en el Tíbet, que es el asiático, pero el europeo es Rennes-les-Châteaux. Elizabeth, I would like to ask you, traditions, they talk for a long time that Lhasa in Tibet is the energetic center of Asia, and Machu Picchu maybe the American one. Is Rennes-les-Châteaux the energetic center of Europe? Yes, I think in a way you can say it's the balance between the two.
because the Himalayas, for me, represent masculine energy. It's like the globe is the yin-yang globe, and the Andes represent the feminine aspect. And here, just this particular point, is the midway point. It's a sort of the balance between the sun and the moon. So it's a very, very sacred and special place. Elizabeth haciendo una alegoría a yin y yang, al punto femenino y masculino, situando al primero de ellos en Machu Picchu y al masculino en el Tíbet, encuentra que Rani Sato en Europa es el balance, es el punto centro, sería el nexo entre estas dos corrientes que dividen energéticamente el planeta. Ahora quisiera preguntar a Elizabeth sobre la cantidad de investigadores, artistas y personas que han estado, si no instalándose, rondando por este sitio, por este pueblo y por estos enclaves aledaños. Y supuestamente, ¿qué es lo que buscan? ¿Buscan realmente aquel tesoro del cual hablamos en programas anteriores? ¿Buscan un tesoro material o buscan realmente un tesoro interno espiritual? I would like to ask you about all the deep researchers that they were all around here for a long time, artists also, and what they are looking for a material treasure or an energy. It's to do with a grid system, an invisible grid system on the planet. And this place is the center, if you like, it's like a spider's web. And a spider's web has a center from which all the rays go out, invisible rays and energy. And this is the center for me. Elizabeth ha respondido que mucha de esa gente empezó su investigación buscando el tesoro material. Luego reaccionaron a ello, vieron que la cosa iba mucho más allá, que lo importante para ella, como para toda esta gente que ha llegado a esta conclusión que acabo de mencionar, es que esto puede ser un centro interno, similar al que podría ser un centro de un telar de araña. Entonces desde ese centro puede verse y sentirse todo el panorama de lo que surge después, como si fuera el punto alfa y omega donde todo comienza y donde todo termina. En la iglesia de Rennes abundan símbolos de toda clase, los cuales son obra, en su mayoría, de aquel párroco que de la noche a la mañana, tras descubrir pergaminos y realizar numerosas excavaciones, se convierte en multimillonario y asiduo de muchas personalidades de la época. ¿Por qué Soignier puso tanto énfasis en la figura de María Magdalena? ¿Pudo acaso hallar algún documento que revelara esa historia apócrifa de Cristo que lo sitúa casado y con la ya comentada descendencia cátara? En la entrada de la parroquia, el demonio Asmodeo sostiene la pira bautismal. Asmodeo es curiosamente el guardián de los tesoros y también se lo vincula al viaje que realizó a la zona Julio Verne, quien fuera invitado por el alcalde de París, Jacques Arago. Después de visitar parajes enigmáticos, plagados de cuevas, Verne escribió una de sus obras cumbre, Viaje al centro de la Tierra. ¿Qué vio realmente y en qué se inspiró Julio Verne para dicha obra actualmente conocida en casi todo el planeta? En la zona de Rennes-l'Évêché continúa el enigma. Su cura párroco, Henri Boutet, al igual que su homólogo de Custaza, Antoine Gély, murieron asesinados en extrañísimas circunstancias. Consta también la relación de ambos curas junto a Soignier de Rennes-le-Château con grupos de la Orden Rosa Cruz y la masonería. Surgen más enigmas de tesoros y minas de oro de origen romano aún no explotadas del todo. Según el periodista y escritor Gérard de Sète, ubicadas en un filón localizado sobre las paralelas 625 y 626 de Rennes-l'Évêché, en donde constantemente se cruzan, al igual que en otras épocas, quienes anhelan experiencias de búsqueda interior y los que entorpecen su destino y el de los demás tratando de encontrar bienes materiales o un grial puramente físico.
Sin embargo, todos los simbolismos que podemos observar en las parroquias otrora regentadas por los tres curas de dichos pueblos nos hablan de un sendero interior que debe operar en ese arquetipo humano que está definitivamente aflorando en tiempos de la nueva era. Quienes se acerquen con humildad y verdadera vocación de servicio para comprender este impresionante e imprevisible legado y lleguen a estos enclaves con su cuerpo libre de toxinas, su mente cristalina y su espíritu ávido de misticismo no dogmático, quizás puedan tener acceso a lo que muy pocos han visto y llegado a comprender. Quienes, por el contrario, ignoren los verdaderos principios crísticos, abocándose en la búsqueda fútil de tesoros, contrapuesta a los conceptos pitagóricos de realización interior, malgastarán sus energías de manera infantil y harán de su paso por el lugar una constante pérdida de tiempo. En La Valdieu, Valle de los Dioses, vemos venires que dan debida cuenta del asentamiento en esta zona de culturas milenarias. Cada rincón parece encontrar su simbolismo adecuado. Todo ren se halla como envuelto en un halo mágico, desde cuyos vórtices claves, que en la configuración del mapa se asemejan a una figura escorpiana con cabeza de dragón. Pueden apreciarse los diferentes ángulos y cambiantes colores de la colina que alberga el casco urbano del pueblo.
las 12 subdivisiones del Via Crucis que decoran la parroquia de Reims, atribuida cada una a un específico signo del zodiaco, y los cuadros de Nicolas Poussin expuestos en el Louvre de París nos vuelven a situar en el enfoque hermético de Rennes-le-Château y su área de influencia. Esta pintura del mencionado Poussin, vemos cómo se insertan edificaciones de Reims en un motivo referente a Venecia. ¿Por qué Poussin, en pleno siglo XVII, en muchos de sus cuadros incluía Rennes-le-Château aparentemente fuera de contexto? ¿Qué mensaje pretendía darnos? Pero es en Arx donde por fin se vio materializado uno de los enigmas plasmado en un cuadro de Poussin. Precisamente en una de sus obras capitales, Los pastores de la Arcadia, en la cual guardianes que señalan el símbolo de Acuario grabado en la tumba, que no es otra que la de Ana, abuela de Jesús, con una panorámica inconfundible de Rennes-le-Château al fondo, encontramos el mensaje de puerta de entrada supradimensional al interior de la Tierra, por el cual Reims y los principales epicentros planetarios se hallarían perfectamente comunicados. Sin embargo, dicha tumba fue dinamitada en el año de 1988 por el propietario de unos terrenos que cada día con mayor intensidad eran visitados por inescrupulosos buscadores de entradas al interior de la tierra provistos de palas, pico y cuerdas. Quizás en estas grutas y cuevas aún no exploradas totalmente se halle algún día los caminos que conducirán a la Arcadia, a la Shambhala y a Agartha, para cuya consecución solo podrán llegar los seres verdaderamente puros, alejados de toda ambición material y egoísta en un real y efectivo viaje al centro de Gaia. En este cuadro de Poussin, llamado El Verano, expuesto también en el Louvre, vemos primero Rennes-le-Château y a su izquierda Le Bougarache, y en el valle, campesinos recogiendo el trigo, mientras un músico toca la cornamusa ataviado con un gorro rojo, símbolo que portaban aquellos que poseían el conocimiento secreto. La conexión Rennes-le-Château y música nos habla de que solo a través de este arte se abrirán los canales sónicos que desvelarán todos sus secretos por vislumbrar en tiempos de la nueva era. El pan, el trigo y las espigas simbolizando al signo de Virgo y también la presencia de Saturno, señor de los tiempos, completan una imagen cargada de significados esotéricos. Este paisaje mágico que envuelve a Rennes-le-Château y zonas adyacentes nos induce a la meditación y a la reflexión sobre el sentido de la vida y el destino espiritual del ser humano. Thank you.
el mandala de la vida y los pétalos que rigen nuestros chakras, el futuro regreso del fénix y la matemática del universo nos invitan a llevar una existencia trascendente alejada de las limitaciones del ego, rescatando el poder místico de las energías yacentes en el Santo Grial.